Los moradores del barrio Independencia en el kilómetro 14 de la autopista Duarte exigen que la obra sea entregada antes de iniciar el año escolar, ya que cientos de niños se quedarán fuera. Explicaron que la construcción de la escuela está paralizada hace más de un año, supuestamente por falta de recursos. Tiene 2 años en proceso y la tienen parada por falta de dinero, Le pedimos al presidente que por favor, como el ingeniero dice que no le han bajado los recursos, hablamos con él, que le bajen los recursos, porque no queremos criar futuro delincuente en el mañana. Mientras se movilizaban, el presidente Danilo Medina entregaba las escuelas básicas San Antonio María Claret, ubicada en el ensanche Dubái, y María Concepción Cabrera Vargas. Esta última beneficiará a estudiantes de la comunidad de Jamo, en el municipio de Altamira. Con la entrega de estos dos centros, suman 729 planteles escolares este año. Son 26 aulas que van a beneficiar a 805 estudiantes. Y entre las inversiones que hemos hecho en estos centros educativos, quiero destacar que en ambos tenemos los rincones tecnológicos. Joan Navaez, Informativos Teleantillas. En ambos